Oigan, así luce hermoso. Así es, pero todo es gracias a usted, profesor. Lucirá hermosa nuestra casa con sus muebles. No agradezcan y deseo que los dos sean muy felices en su casa. Así será. Bueno, es hora de irme. ¿Me puedo ir con usted, profesor? ¿Ah? Es mi primer día en el café y no quiero llegar tarde. Gunei, estás cansado. Llama y di que irás mañana. No puedo, es que dije que empezaría hoy y debo ser cumplido, amor. Está bien, ve. ¿Está bien? ¿Ya vieron qué manera tan dulce de decir está bien? Oye, Gunei, yo también voy a empezar a trabajar. Ambos seremos responsables de la casa. Es excelente. Hora de irme. Hasta luego, chicas. Con cuidado. Hasta luego. Hasta luego. Las veo después. Ay, me encantó su casa. Ah, qué suerte tienes ahora, ¿no? Ya tienes tu casa y vives con tu esposo. Sí, así es. También nos echaron de la escuela, no tenemos dinero, pero sí tengo buena suerte. Oigan, qué mal no se meterá con nosotras, ¿verdad? Les pregunto porque por el hecho de haber secuestrado a Daphne puede representar una amenaza, ¿no les parece? ¿Olvidas que la señora Nerimán dijo que éramos como antílopes? Pues tiene razón. Qué mal no podrá con nosotras si estamos unidas. No te preocupes. Oye, pero hablamos de Kemal, ya lo conoces. Nos puede raptar una por una. Seguramente Daphne quiso irse con Kemal. ¿Recuerdas que estuvo con él en el negocio de los teléfonos robados? Estoy segura que algo planean y no la secuestró. Ella se fue sin ser obligada. ¿Qué hace aquí? Diga. Vaya, pero qué porquería de casa. Pues también es la casa de Gunei. Este maldito lugar solo puede ser tuyo. Esto no le pertenece a mi hijo. Perdón, señora, pero ¿vino aquí solo para humillar a Songul? Es que no entiendo cuál es su molestia. Songul y su hijo están formando un hogar. ¿Cuál es su queja ahora? ¿Qué acaso pedí tu opinión? ¿Y mi hijo? Trabajando. ¿Trabajando? En una cafetería, es mesero. ¿Qué? Y te alegra que ya sea como tú, ¿verdad? No tiene la obligación de ser un maldito esclavo. Así como lo es tu padre. Mire, no quiero ser grosera solo porque usted es la madre de Gunei. ¿Y qué es lo que harías? Sé bien la clase de persona que eres. Le exijo que deje de faltarle al respeto. Pues yo no tengo nada que perder. Y en este momento me va a conocer, maldita. ¡Kader! Está bien. No pienso rebajarme y comportarme igual. Mi hijo se divorciará de ti. Se dará cuenta de su vida anterior y va a volver a casa. Si crees que tendré consideraciones contigo por decirme dónde vives, te equivocas. Songul, de mí jamás vas a obtener algo. ¿De qué habla? Nunca le pedí dinero, ¿y cómo sabe que aquí vivimos? No puedo creerlo, es una desgraciada. Oigan, alguien le comentó a esa bruja dónde vivimos. Aquí están tus cosas. Señorita Ilul, son sus medicamentos. Debe tomarlos cada 12 horas. Lo voy a escribir para que no se me olvide. No tienes que hacerlo, hija. Nos vamos a casa, mi amor. Y yo te daré tu medicamento, ¿sí? Le agradezco Hasta mucho. Hasta luego, señora. Ya hablé con la señorita Feride. Voy a recoger todas tus cosas. Y volverás a casa. Así es como tenía que ser, Ilul. No. No la cargues. Yo la llevaré. Songul, no hagas algo de lo que te puedas arrepentir. No escuches a esa señora. Solo sé feliz con Gunei y ya. Espera, Songul.
¿Tú le dijiste a la madre de Gunei dónde vivimos? ¿De qué hablas ahora? ¿Eh? Jamás hablé con ella. ¡Claro, fue usted! ¡Deje de interferir en nuestras vidas! ¡Déjenos en paz! ¡Resolveremos nuestros problemas solos! ¿Qué, ustedes no ya tienen una vida? ¿Y qué tiene de malo? Ni siquiera sabemos si tienen hambre o sed o algo. No entiendo. Este hombre es tu padre. Arreglen sus diferencias. Somos familia, ¿no lo creen? Esto no te incumbe, Sera. Y jamás la perdonaré. La que no te perdona soy yo. Songul. ¿Pero qué crees que estás haciendo, Sera? No me estés gritando. Solamente pienso en esa chica y en ti. Me están volviendo loca. Yo soy una mujer de buen corazón y lo que hice fue lo correcto y nada más. ¿Qué harían con muebles viejos, Adulaj? ¿Qué es lo que iban a comer? ¿Tierra? No me importa si Songul está enfadada. Alguien debía apoyar a esos chicos. ¿Y quién más? Pues solo yo. ¿Y ahora qué? Agradezco mucho que me hayas llamado. Te informaré de lo que pase. ¿Esperas a alguien? No, para nada, no sé. ¿Eylul? ¿Eylul? Adelante, entren. ¿Eylul está aquí? Hola, linda. Creí que te darían de alta mañana. No, me dieron de alta hoy. Quería pasar a verte antes de irme a casa. ¿Ya sabes algo? No. ¿Quién es, hijo? Eylul está aquí. Tú no puedes estar en mi casa. ¡Largo! ¡Lárgate de aquí! ¿Pero qué te pasa, mamá? Tranquila. Hijo, esta chica no debe entrar a esta casa. El maldito de Kemal nos atacó por tu culpa y causaste la muerte de un niño indefenso. Y ahora Defne no está con nosotros. Déjala, mamá. Ya lárgate. No se atreva a lastimar a mi hija. Apenas la dieron de alta. Vete, vete ya de aquí. Ya, ya está bien. Cálmate, ¿quieres? Lárgate. No te enfades con ella. Tiene razón. Yo soy la culpable de esto. Ya, madre. Mamá, ve a tu habitación y descansa, por favor. Ve. Semre, también hay que irnos. Anden. Sufrir a Defne como lo hizo con Eylul, ¿cierto? No, Serkan. No debes pensar cosas malas. Vamos a encontrar a tu hermana. ¿Papá?
¿A dónde irás ahora? A la estación de policía, tal vez ya sepan algo de Daphne. Bueno, yo voy contigo. No, hijo, yo puedo ir sola, no voy a demorarme. ¿Sabes lo que pasó la última vez? Está bien, hijo, mira, confía en mí. Solo iré a la estación y ya. Estoy bien, en verdad, no te preocupes. De acuerdo, pero no vayas a apagar tu teléfono. Te prometo que no, regreso pronto, hijo. ¿Ya llegaste, mamá? Así es, hija. ¿Cómo te fue? Muy bien, Busra. Y tengo una sorpresa para ti. ¿Qué sorpresa? Hija, ya fue suficiente, la vas a asfixiar. Acaba de salir del hospital y aún está débil. Mamá, no volverás a mandar a mi hermana al orfanato, ¿verdad? Estará con nosotras. No, hija, no volverá a irse. Nunca nos separaremos. Mamá, qué mal lo hizo, lo juro. Silencio, no quiero escuchar. Y no pronuncies esas palabras. Escúchame. No podía entenderlo antes y pensé que no podría hacerlo, pero lo hizo y te pido que lo eches de esta casa. Tranquila, hija. Encontraré la manera de hacerlo. Busra, tu hermana está muy delicada. Busra, deja que tu hermana se siente. Pero es que la extrañé mucho, mamá. Eilul, ¿tienes hambre, cariño? Podría prepararte un pastel, pero el doctor comentó que tienes que cuidarte. Ya solo somos tres y cada vez somos menos. Debería estar feliz, pero me entristece y no puedo evitarlo. Claro, estoy feliz por Songul y porque Eilul haya vuelto, pero... ¿Es por eso que estás llorando? Estoy llorando porque estoy feliz. A mí no me mientas. Les tienes envidia, es por eso que lloras. ¿Piensas que soy tan egoísta como para tenerles envidia, Meral? Kader, ¿qué te sucede? Es envidia lo que tienes, ¿por qué no lo quieres aceptar? No podremos salir de aquí, y aunque te duela, todas van a ser felices y nosotras aquí estaremos solas. ¡Ya deja de provocarme, Meral! ¡No sabes de lo que soy capaz! ¿Qué es lo que piensas hacerme? ¿Me darás una bofetada o me patearás? ¡Vamos, atrévete! ¡Ya, Meral, cállate! Ya, no sean inmaduras. Es que las echo de menos. Las extraño. También las extraño y mucho. Lo siento. Chicas, ¿por qué iban a pelearse? No lo comprendo.
porque la señorita es un aguafiestas. Tú eres la aguafiestas. Ya, está bien, las dos son aguafiestas, no peleen. Hay que abrazarnos. Quiero que se relaje, por favor, señora. Coloque el dinero en el contenedor de basura que está justo atrás de usted, que no habla español. Ve. Si llama a la policía o hace alguna tontería, juro que a su hermosa y sensual hija la bañaré con combustible, le prenderé fuego y arderá de aquí al siguiente año. No llamé a la policía, solo estoy yo. Así me gusta. Ya voy a dejarla libre. Ella la alcanzará hasta el muelle. ¡Hora de irse! Defne, llega ya, llega. ¿Qué esperas, mi amor? Llega ya, te quiero ver, por favor. Número privado. ¿Hola? Le diré a dónde debe llevar el dinero, señora Nazan. Ponga atención. ¿Qué pasa? ¿Estás demente? Te lo acabo de dar. ¿Qué? Mamá, ¿pero qué hiciste? ¿Qué, mamá? ¿Qué fue lo que dijiste? Desde que te cortaste la mano, enloqueciste más. Qué estúpida es. Entregó hasta el último centavo en esta bolsa. Mira, ya basta de estupideces. Quiero que liberes a mi hija, pero ya. Es que no puedo creer lo que hiciste. No puede ser. Le diste todo el dinero a Kemal, mamá. ¿Defne? Oye, mira, tienes que ir por él. Kemal jamás me secuestró. Solo fue un juego. Estoy bien, pero recupera el dinero. Fue lo que hiciste, Defne. ¡Qué idiota eres! ¡Le di todo el dinero! Todo el dinero que tenía.
no tenemos un centavo y tú lo causaste. No es cierto. ¡Qué tonta! ¿Qué hice? No puede ser. ¿Pero qué fue lo que hice? ¡No es posible! Hola, mi cielo. Hola, amor. Adelante. ¿Tú preparaste eso? Claro que lo preparé. Pues si mi linda esposa lo preparó con sus dulces manos, debe ser un manjar. No puedo esperar para comerlo. Entonces siéntate. Te voy a preparar té para acompañar. ¿En serio? ¿Te puedo preguntar algo? Si el matrimonio es algo tan bello como esto, ¿por qué no nos casamos antes? La razón es porque no teníamos la edad. Exacto. Oye, cariño. Nunca vamos a separarnos. Podremos ser pobres y vivir felices. Y tal vez algún día nos hartemos de la pobreza. Pero tenemos que resistir. Yo no quiero perderte. Jamás nos vamos a separar, amor, te lo juro. ¿Estás triste o qué pasa? Nada. Pues que tenemos una casa y soy tan sentimental. ¿En serio eres sentimental? Uf, eres mi princesa. Siempre estaré contigo. ¿Y esposa? ¿Qué fue lo que preparaste? Es una combinación de arroz con patatas. Aún no lo creo. Bonet, como es la primera cena en casa como marido y mujer, ¿puedes encender unas velas? ¿O te parece absurdo? Digo... Enciéndelas, es más, quema toda la casa. Pero no me vas a humillar frente a las chicas, ¿verdad? Claro que no, ¿o me crees capaz? Algo así, cielo. Estoy algo emocionada. Con cuidado, porque no tenemos otra casa, amor. Pero ya siéntate. Anda. ¿Cuánto te sirvo? Me podría comer todo yo solo. Tienes que comer, hija. Estás perdiendo peso, mi amor. Pero ahora yo voy a alimentar a mi niña. Y todo será como antes, ya lo verás. ¿Lo amaste mucho? Incluso más que a mí, ¿verdad? No, mi amor. Te lo puedo asegurar. Claro que sí. Tiraste mis fotografías a la basura. Decías que no me considerabas tu hija. Deseabas mi desgracia. Incluso llegaste a golpearme por ese hombre. Al menos una vez te pedí que me creyeras, solo una. Y no me creíste por él. Sí, es verdad. Y sé que voy a pagar muy caro por lo que te hice. Pero estoy muy arrepentida, Ilu. Te lo juro por mi vida. En las noches no he podido dormir de tanto dolor.
Por favor, perdóname. Si no me perdonas, soy capaz de quemar mi cuerpo. Lo lamento y lo... Puedo perdonarte, mamá. Pero ¿cómo quieres que logre olvidar? Mamá, ¿le estás gritando a Ilul? ¿Pasa algo entre ustedes? Claro que no, hija. Solo hablo con tu hermana. A veces suelo levantar un poco la voz. Y tu hermana está enfadada. Y tiene razón. No es para menos. Habrá días tristes y otros felices, pero siempre superaremos los tristes. Ya no hay que recordar los días tristes. Olvidemos. ¿Y esta maleta? Mamá, ya me voy. ¿Pero a dónde? ¿Por qué te vas? No lo entiendo. No puedo quedarme aquí, mamá. Siempre soñé que me creyeras y me aceptaras en esta casa. Pero ahora sé que no es como lo soñé. Hay mucho de qué mal en este lugar. Si eso te preocupa, nos mudamos y tiro todo lo que sea de él. No dejaré algo que te recuerde a ese hombre. Sí, pero ¿qué hay de ti? Pero no te perdono. Cada vez que te miro recuerdo todo lo que me has hecho. Y ya no seré feliz contigo viviendo aquí. Iré al orfanato. Ay, Lula, espera. Ilul, espera, por favor, no te vayas. Ilul. 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 Te lo suplico, no te vayas. Dame otra oportunidad. Te prometo que esta vez será diferente. No quiero que te vayas. Lo siento tanto, madre.
luz. Sí, sí. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Te lo ruego! ¡No me dejes en este lugar! ¡Te lo suplico! Hija, entiéndelo. No quise darme cuenta de lo maldito que era. Te lo suplico, perdóname. Te prometo que solo seremos tú, yo y tu hermana. Y haré lo que sea para hacerte feliz, mi amor. Nunca te fallaré. No volveré a fallarte. Te lo suplico, dame una oportunidad, mamá. Te lo suplico, dame una oportunidad, hijo. No te vayas, va a ser diferente. Elu, no me dejes, Elu. Elu, no te vayas, por favor, te lo suplico. Elu, no te vayas, hija. Dame una oportunidad. Elu, hija, te suplico que no te vayas, perdóname, Elu. Por favor, mi amor, no me hagas esto, hija. Cuídate, madre. Dile al amor. ¡Elu! ¡Mamá! ¡Elu! ¡Mamá! Mamá, Elu, Elu, vuelve aquí, Elu, 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 sen kal ölene kadar. Benim senden tek bir dileğim var. Otur yanıma, bekle duyana kadar. Gidenlere kanıp sen de meyletme. Giden gitsin, sen kal ölene kadar. Regresa con tu madre. Dilimle al umur ardın bakarken zaman yok ki her ayrılık erken solar gönlüm nasıl çare bulsun. Diğer yarımı bulmuşum derken nereye gideyim, nasıl edeyim? Benim senden tek bir dileğim var. Otur yanıma, bekle duyana kadar. Gidenlere kanıp sen de meyletme. Giden gitsin, sen kal ölene kadar. Giden gitsin, sen kal ölene kadar. Sakın gitme, biz ölene kadar.
Heilu. Quiero que me escuches muy bien. Te amo tanto, preciosa. Que no me atreví a tocarte un cabello. Sin embargo, ahora entiende que esa fue una terrible equivocación. Y sabes, esta vez juro que ya no seré más ese hombre amante. ¿Me entendiste? Vas a conocer lo peor del gran Kemal. ¿Kemal? Sí, el mismo. Y te prometo algo. Por tu culpa perdí la mano y lo pagarás, cara. Al igual que tus amigas. Conocerán el terror desde ahora. Ahora seré la peor de tus pesadillas. ¡Qué estúpida! Pensó que iba a quedarse con el dinero así nada más. Pero, en serio, Daphne no tiene escrúpulos. Su madre lava trastes para poder mantenerlos. ¿Qué tal si le pasa algo mientras trata de recuperar el dinero? Uh-huh. Es que debería ser más consciente. La señora es su madre. Sin importar cómo sea, la cuida a ella y acercanda lo que puede y Daphne no la valora. La gente no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Solo así lo valoran. Daphne necesita una lección. Es tan imbécil que no aprenderá la lección nunca. Oigan, chicas, ¿y si Nazan la vuelve a traer al orfanato? Como un castigo, ya saben. Claro que no. ¿Quieres ver de nuevo su horrible cara? Porque esta vez juro que la mataría con mis manos. Su madre la debe disciplinar en su casa, no aquí. Hablaste justo como la señora Neriman. Y puedo ser peor que ella, Kader. El hecho de que Neriman hable así todo el tiempo y su sonrisa hipócrita me motiva a sacar el monstruo que llevo en el interior. Está bien ya, tranquila. No creo que la señora Nazan la traiga aquí de nuevo. Tampoco lo creo. Quiero que estos días estemos en paz. Después de tanto estrés no quiero lidiar con Daphne. Ya llegamos. Chicas, ya estoy afuera. ¿Me pueden abrir? Está bien. ¿Qué ocurre? ¿Por qué cerraste la puerta? Disculpe. Si Kemal me ataca de nuevo, ¿usted me podría defender? ¿Pero quién es Kemal? Es un criminal. Y amenazó con matarme. Esta vez es de cuidado. Está bien. No dejaré que te pase algo. Calma. Voy a defenderte. Ya puedes bajar. Te acompañaré. Anda. Adelante. Seguridad. Buenos días, señorita. Buenos días, Rustem. ¿Cuál es el problema? ¿Pasó algo? No, solo soy un taxista. Traje a la señorita aquí, pero tenía miedo de bajar del taxi. ¿Miedo a qué? Creo que tiene problemas mentales. Nombró a un Kemal que quería atacarla y por eso decidí quedarme con ella. Trae una maleta, chicas. Entiendo. Gracias. Sí, hasta luego. Que vigilen así. Claro que sí. Nos vemos. Hola, Eilun. Hola. Eilun, ¿tan pronto nos extrañaste?
saliste otra vez de tu casa? No quería estar ahí. No podía. Cada vez que miraba a mi madre me recordaba lo que él me hizo. Y tienes razón. Y qué mal me llamó. ¿Qué? ¿Ahora qué quiere ese imbécil? Quiere venganza, Kader. De lo que le ocurrió a su mano, quiere vengarse. Y ahora será nuestra pesadilla. Hermana ya no está. Regresó al orfanato. Nos abandonó. ¿Qué dices? ¿Y la dejaste ir? Yo la llevé desde un principio al orfanato. No lo pudo resistir y nunca me lo perdonó. Debemos ir. Debemos traer a mi hermana de vuelta. Por favor, mamá, no quiero vivir sin ella. Te lo suplico. Vamos por ella. Si vamos las dos, la convenceremos. Tu hermana no va a volver, comprende. No quiere vivir conmigo, ¿entiende? ¿Por qué se fue si estaba feliz? No quiero vivir sin ella. ¿Por qué, mamá? Se fue solo por mi culpa. Perdóname. No podré vivir sin ella. Tenemos que convencerla para que vuelva, mamá.